Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, recordaremos el concepto de potenciación que está definido por la expresión A elevado a la B es igual a C, donde A es la base, B es el exponente y C es la potencia. Muy bien. Después de haber realizado este breve recordatorio, introduciremos el concepto de logaritmo, que se define como es el exponente de una potencia con cierta base, identificado por la expresión donde A es un número real mayor que 0 es el argumento, donde B es un número real mayor que 0 y distinto de 1 es la base, y x es el valor del logaritmo. Esta expresión es equivalente a la ecuación exponencial b elevado a la x es igual al elemento a, y esta expresión es la que vamos a utilizar para calcular el valor del logaritmo. Veamos algunos ejemplos. Determina el valor de los siguientes logaritmos: literal a, logaritmo de 9 en base 3. Este logaritmo se calcula determinando el valor de x, y para ello utilizaremos la expresión b elevado a la x es igual al elemento a. Luego, esta es equivalente a la base 3 elevado a la x es igual al argumento 9. Ahora bien, el 9 lo escribiremos como una potencia de base 3 y nos quedaría 3 elevado al cuadrado. Luego, por propiedad de la potencia, como las bases son iguales, entonces los exponentes también lo son, por lo tanto el valor de x es 2. Literal b, logaritmo de 8 en base 2. Que el logaritmo se calcula determinando el valor de x utilizando la expresión de la ecuación exponencial donde la base 2 elevada a la x es igual al argumento 8. Luego, el 8 lo escribimos como una potencia de base 2 y nos quedaría 2 elevado al cubo. Y por propiedad de la potencia, como las bases son iguales, entonces los exponentes también lo son. Por lo tanto, el valor de x es 3. Y por último, logaritmo de 25 en base 5. Recordando que el logaritmo se calcula determinando el valor de x utilizando la expresión de la ecuación exponencial donde la base 5 elevado a la x es igual al argumento 25. Luego, el 25 lo escribimos como una potencia de base 5 y nos quedaría 5 elevado al cuadrado. Y aplicando la propiedad de la potencia, como las bases son iguales, entonces los exponentes también lo son. Por lo tanto, el valor de x es 2. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la definición de logaritmo y sus conceptos básicos como parte del curso de logaritmos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.